Jovencito aspirante, hace tiempo tuve una premonición sobre nuestro combate, y desde entonces, mis Pokémon y yo aguardamos tu llegada y nos preparamos para enfrentarnos a ti. Juntos, hemos alcanzado la armonía mental y física que nos ha permitido lograr nuestros mayores anhelos. ¿Quieres saber cómo acababa dicha premonición? Solo tienes una forma de averiguarlo. Que empiece el combate. La Liga Pokémon de los Pokegenios recibe con las manos bien abiertas, soniditos muy listos a una nueva aspirante, en este caso a la aspirante Chibi, que debe superar al primer alto mando. El alto mando Pilito, aunque se llame Pablito, está jugando con la consola de un amigo porque la suya se le ha fastidiado para el nuevo año, mala pata, pero mega evoluciona. A Chusito mete avalancha al Gyarados, sin, por cierto, sin intimidación de Chibi. Snorl se queda muy tocado, puede flinchear, cosa que no ocurre, y aprovecha para bostearse el ataque y la velocidad. Cuidadito con el Gyarados Shiny de Chibi, puede destrozar a Gallade Mega, lo sabe Bilito. El tactito si cambia rápidamente de guante para sacar a Gofio, el mote de Metagross, mega evoluciona Chibi. A Gyarados dando paso a Mega Gyarados, puede destrozar a Metagross fácilmente con un buen triturar, no creo que lo haya hecho contra Gallade, o sí, ya veremos. Rompe moldes, anula habilidades defensivas, cascadón que le pega a Metagross, lo dejan por más de la mitad de vida, puede adelantarse con un puño bala, cosa que no ocurre. Quizá porque tiene también a un Pokémon que puede evitar esos campos como... O de Lele, tampoco le interesaría tener puño bala, ya que él puede tener a Lele tranquilamente Billy. Y entra Dedgun, tumba Chibi al primer Pokémon de Billito, el tactito entra Espeon, se adelanta con un brillo mágico. Me suena a Scarf, este Pokémon le hace daño, criticazo, remata a Mega Gyarados, uno de los mejores Pokémon creo que tenía Chibi, para acabar con Billito, y entra ahora Incineroar. Uf, doble siniestro aquí, intimidación, baja un poquito el ataque físico de Espeon, que le da lo mismo, de un buen desarme lo puede reventar, lo sabe Billy, que aquí, repito, se llama Pablo por la consola de un amigo, y entra ahora con Gallade otra vez, Mega Gallade, ¿de acuerdo? Viendo ese desarme, cosa que Chibi no hace, y utiliza Chupavidas, un ataque que le permite recuperar también vida a Incineroar junto con el puño de naranja, el Rain Punch. Haría este Pokémon más duradero en el combate. Pero bueno, retira ahora a Mega Gallade, entra Alboroto, que es la Tapulele de Billito, planta el campo Psicogénesis, retira ahora Chibi, la entrenadora, a su Incineroar Shiny, y entra Wolfie, el mote de Zapdos Shiny, por cierto, también. No le interesa estar delante de Tapulele, porque seguramente ese Zapdos sea más defensivo por la parte física que por la especial. Tiene que rectificar, entra Edutuku, un Pokémon tipo acero que es Excadrill. Rompe moldes también, anula habilidades defensivas, lo mismo que tiene Mega Gyarados, Fuerza Lunar. Golpeará poco eficaz contra Scarry, lo aguanta y aún así, mirad la vida que le ha quitado. Puede ser tranquilamente Specs ese pedazo de bicho. Le baja ataque especial que le da igual a Scarry. Retira Bilito a su Tapulele y entra Spine Up, arriba España, que es Meowstic de mote que le ha puesto Shiny, por cierto, Garra Umbría. Surprise para Bilito, ese tactito le ha dolido bastante en la vida de Meowstic, pierde vida también Scarry por culpa de la vida esfera o Life Orb. Retira Chibi a su Scarry y entra ahora Jin, el Incineroar de Chibi, para causarle mucha presión a Meowstic. Atentos, baja ataque físico, no importa, porque normalmente Meowstic golpea por la parte especial o hace esta función, meter las pantallitas. Aprovechó mucho Billy aquí, subiéndose la defensa física o atenuando golpes, como queráis decirle, que digo, no sube defensas, es que atenúa, es que es lo mismo, sube defensa física y también especial, con reflejo y pantalla de luz. El desarme tumba al segundo Pokémon de Bilito, tenía encima el refle luz, haciendo que duren mucho más las pantallas. Un dato curioso es que recordad que el de fog, el despejar, quita también las pantallas, ¿vale? Del rival, ¿vale? O una cosita como curiosidad. Entra otra vez Mega Gallade, no se queda Incineroar ante el posible golpe tipo lucha, y entra ahora Excadrill. Arriesgadísimo este cambio, porque un buen puño de naje
por parte de Megalith puede destrozar, en este caso a Incineroar y también a Excadrill, cosa que no hace Ibili. Detrás de las pantallitas aprovecha para meterse un Danza Espada, haciéndole mucho más peligroso. Se veía el cambio. A otro Pokémon utilizó Avalancha, cosa que se quedó Excadrill. Puede golpear ahora tranquilamente. ¡No! Retrocede Excadrill. Retrocede Excadrill. No consigue golpear ahora. Retira a su Pokémon y entra Zapdos. Se veía el cambio a Zapdos. Por eso hizo Avalancha. Cosa que no lo hizo. Ahora sí que lo cambia. Porque se veía el Drain Punch. El puño drenaje. No es muy eficaz. Golpea a Zapdos, recupera vida, le quita vida al casco dentado y veremos si se paraliza. No, paraliza Zapdos, no saltó aquí. Avalancha sí que lo va a tumbar porque está posteado con Danza Espada. Chibi pierde a su muralla o a su defensor por la parte física, que ya sabéis que Zapdos es un seguro de vida ante muchísimas amenazas del metagame como Scizor, Kartana, Mega Scizor, etc. Entra ahora Edutuku otra vez, Excadrill contra Mega Gallade, Drain Punch. Puño, drenaje, lo tenía hecho. Debilita a otro Pokémon. Billy está haciendo mucho daño durante la consulta con ese Mega Gallade. Se ha posteado muy tranquilamente y muy a gusto detrás de las pantallas de Neostick y le está haciendo mucho daño turno a turno a los Pokémon de Chibi, la aspirante a campeona. Utiliza ahora a Incineroar metiéndole intimidación bajando ataque físico a Mega Gallade. 3 Pokémon contra 4, vuelve a cambiar a Incineroar ante el posible golpe tipo lucha y entra Rugou, el mote de Garchomp. No está mal, no está mal, ahí viene otro golpe tipo lucha que iba para Incineroar, le hace muchísimo daño a Garchomp. Recupera toda la santa vida, lo único que la piel tosca, la habilidad de Garchomp permite quitarle algo de vida. Lo único bueno es esto, que se van los turnos de las pantallas, que es lo que le interesa, creo yo, a Chibi. Golpea con terremoto este Pokémon, de acuerdo, ya no está el reflejo, le va a hacer mucho daño, puede caer. ¡No! Aguantó, aguantó con nada y menos prácticamente de vida, pero tumba a otro Pokémon más. Cuidado, Chibi, porque se te puede escapar el combate por culpa de este Mega Gallade. Aquí cae Garchomp, otro Pokémon menos. Para esta entrenadora se va la pantalla de luz y entra Tapu Lele. Por cierto, Shiny, sí, ya está permitida, de acuerdo, es legal, no hay ningún tipo de problema. Tapu Lele mete su campo, el terreno no puede hacer ataques de prioridad, nada de sombra vil, ni puños bala, ni nada de esto. Retira habilito el tactito a Mega Gallade y entra Alvaroto, o Alvaroto, que es Tapu Lele suyo. ¡Oh! ¡Sorpresita! Por la sombra le hace un Cristo en la vida de Tapu Lele. Nuevo turno para ambos. Speed Type puede ser los dos Pokémon, no creo que sea Lele Scarf, porque lo adelantó antes Espeón. Me da a mí que Lele Scarf es Espeón, pero aguantó el Fuerza Lunar y el siguiente Bola Sombra tumba un peligrosísimo Pokémon. Para mí siempre es Tapu Lele. Atentos, chicos. Mete a Victini Bilito. Uf, que será el Z Celebrate prácticamente. Estaba clarísimo, estaba clarisísimo que era el Z Celebrate, que lo ha metido en un buen turno, en un late game, en casi al final del combate. Se va a bostear todas las características y puede aguantar cualquier golpe que le tire ahora Lele. Cualquiera, celebración Z, Z Celebrate, de acuerdo, lo hemos visto muchas veces en muchos otros Pokémon. También hemos visto en la Little Cup con Bulbasaur, por ejemplo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Z Moon tipo fantasma! ¡Surprise para Victini! Y también para Bilito, que es, madre mía, este Z fantasma, que encima mola mucho y le pega mucho a Tapu Lele es Shiny, porque ese toque oscuro, ese toque espectral o fantasmagórico que tiene ahora mismo Lele Shiny, le golpea muy fuerte a Victini, estoy seguro, le va a hacer muchísimo daño, pero aguanto. Aguantó Lele, aguantó Victini, perdón, el golpe de Lele. Bomba ígnea, apunta, acierta, golpea a Tapu Lele de Chibi, que ha hecho un gran trabajo, creo yo. Y cae el penúltimo Pokémon de esta entrenadora y el último que le queda es Incineroar. Entra, intimida el ataque físico de Victini un poquito, pero creo que está golpeando por la parte especial, me da a mí. Este Victini, nuevo turno en el que Bilito ordena la onda certera y madre mía qué suerte tiene que para él, sí que es certera. Golpea la primera a Incineroar, chaleco, muy probablemente que tenga este Pokémon, desarme, tumba a Victini. Pero le quedan dos Pokémon a Bilito el tactito, le queda Espeon, si no recuerdo mal, su queridísimo Pokémon favorito. Y también está este Pokémon, Mega Gallade, la pesadilla de Chibi. Se va a mover antes, es más rápido que Incineroar y el Drain Punch puede poner KO y punto final al combate. Ahí está, puño drenaje, tumba al último Pokémon de Chibi y el alto mando Billy frena
a esta aspirante chibi a intentar conseguir superar al primer reto. Así que chicos, hasta aquí el combate de la Liga Pokémon de los Pokegenios de esta semana. Chibi no pudo superar a su primer reto, el alto mando Billy, un grandioso entrenador y además con un buen equipo tipo psíquico que es su especialidad. No pudo, yo creo que por culpa de ese Mega Gallade detrás de las pantallas de Meowstic, que se puso bien cómodo con un lanza espada y a base de puños de Nages, hizo mucho daño de desgaste a los Pokémon de Chibi y no consiguió reaccionar a tiempo, creo yo. Quizá si hubiese sacado a Tapu Lele, aguantar un golpe de Mega Gallade, era muy arriesgado también porque le bosteaba con los psicocortes. Es que es complicado, vale, reaccionar aquí. Creo que Chibi hizo todo lo que pudo ante el equipo debilito y creo que también jugó de 10. Para mi parecer jugó muy bien Chibi. Ya sabéis chicos que mañana pondré un nuevo tweet donde podéis participar a raíz de Twitter, dándole retweet y siguiéndome en esa red social, ya que por ahí sale el aspirante o la aspirante que intenta conseguir superar al mayor reto del canal. Por lo tanto chicos, ya sabéis que con un buen like y una buena suscripción me apoyáis un montón a que pueda continuar aquí con vosotros en esta plataforma. Y os espero también en mi canal de Twitch abajo en la descripción, tenéis toda la información, de acuerdo, donde hacemos directos todos los santos días, 6 de 7 días a la semana. Y chicos, ya sabéis que el mayor reto del canal siempre será la Liga Pokémon de los Pokegenios. No es difícil, no es imposible, pero ya sabéis, nunca será fácil. ¡Chao!